Un día yo en mi casa, mirando la tele, no le voy a, lo voy a ser sincero, yo era de los padres que llegaba del trabajo y yo pensar con traer el dinero a la casa y con eso yo hacía la parte de, de ser como padre. Recibí una llamada de la directora de la escuela que me dijo que mi hijo ocupaba ayuda porque el nivel académico que él tenía era muy bajo, era un nivel de un niño de kindergarten. Ella me platicó del programa Leyendo Avanzando, que era venir 1 hora, 2 horas con él, realmente cómo, y me iban a ayudar ellos a decirme cómo yo iba a poder ayudar a mis hijos para poderlos sacar adelante. Vine el primer día, me explicaron todo lo que era el programa, todo lo que iba a hacer, todas las formas en que yo podía ayudar a mi hijo sobre el programa y qué es lo que íbamos a hacer. Y sobre eso empezamos yo en mi casa, empezamos a tener 1 hora, 1 hora de estudio entre ellos. Yo todavía seguía pensando que pues eso era parte más de la mujer, que la mujer tenía que hacerse cargo de los niños, del estudio de los niños y eso. Pero en realidad yo, mi mentalidad cambió mucho sobre todo esto de que el hombre en real tiene que estar, un hombre como hombre tiene que realmente estar involucrado en en las cosas de sus hijos. Empezamos de un nivel 4. En cuestión de 2, 3 semanas, mi hijo subió a nivel 14. Me involucré tanto que empecé a platicar con su maestra de la escuela y su maestra bien emocionada, tanto como mi esposa, como él, porque íbamos mirando día tras día cómo él se iba transformando, cómo él iba poniendo atención a la escuela. Le empezó a gustar la escuela, le empezó a gustar leer. Este programa me ayudó a estar más cerca con ellos, estar más cerca con la familia. Los estándares de las escuelas cambiaron mucho. Estábamos acostumbrados de yo como padre de decir, oh, mi hijo lo va a aprender en la escuela. O mi hijo, el trabajo de la maestra es enseñarlo. Pero en realidad uno está equivocado. No nomás es trabajo de la maestra, es trabajo de uno como padre también. Pues exhorto a los hombres, varones, que se den un tiempo. Que se den un tiempo y miren ese programa. Desen el tiempo y denle el espacio y el tiempo a tu hijo para que ellos puedan mirar qué es lo que tú puedes hacer por ellos. Y uno como padre se va a sentir orgulloso de mirar de que tu hijo va saliendo adelante. Realmente ese programa, yo la verdad no sé quién lo inventó o quién salió con ese programa, pero yo les doy las gracias. Yo les doy las gracias a la persona que se tomó el tiempo de pensar en nosotros como padres y de pensar en nuestros hijos, porque realmente nuestros hijos son el futuro. Es el futuro que viene y los tenemos que saber enseñar cómo aprovechar cada cosa que tenemos alrededor.